Señor, abre mis labios. Yeah.
Él nos hace morir y Él nos da la vida. Él nos inició y Él nos vendrá. Aleluya. Jesús al cielo salve, con el tierra los hijos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Proclamar el nombre del Señor, la gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son verdaderas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Pagas al Señor, pueblo necio e insensato. No es el tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad, y lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila visita a su mirada, renovando sobre los pueblos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, como dioses extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Exaltaste tu majestad sobre los cielos y alabaste a los niños de sagrado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el humano para darle poder? Bajo tus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, reino nuestro, que a mi alma
Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de su salvación, de la casa de David y sus siervos, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Jesús,
Oremos a Cristo que nos ha manifestado la vida eterna y digámosle confiados que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo que se levanta a hora del descanso y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu Eucaristía. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu evangelio y confirmas su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que, alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mueve, Señor, nuestros corazones, para que se adhieran siempre a obrar el bien, que tendiendo sin desfallecer hacia lo mejor, alcancemos vivir también en la eternidad los bienes del misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo de Pascua y permanezca siempre con ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella, para que ella nos enseñe a ser obedientes a la gracia del Señor que nos llama a la vida verdadera, a la resurrección de nuestro Señor. En esta Santa Misa los invito a orar como hacemos todos los días a esta hora por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo de Guadalupe. Pedimos hoy también por nuestros hermanos peregrinos de Estructuras Metálicas de Puebla que vienen a rendir su homenaje a los pies de nuestra Madre. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos siguen en estos momentos. Y oramos también de una manera especial por la paz en Siria, para que la muerte de estos 28 cristianos que ayer fueron masacrados, pues redunde en vida y en el anuncio del Evangelio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Con humildad ahora pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo por la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío, natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y, siendo de ferviente espíritu, diversaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga,
Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Aplaudan pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo lleno. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de Dios todo está. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora
no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hace ya 40 días celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. El Señor vino a traernos la vida eterna. Mañana celebraremos aquí con júbilo la ascensión del Señor a los cielos. Vuelve a encontrarse con su Padre después de haber cumplido su misión aquí en la tierra. Va al Padre y va también a ofrecernos a nosotros a los pies de su Padre. Donde está Cristo la cabeza, ahí también está la iglesia, que es su cuerpo. El Señor sube a su Padre y nos invita también a elevar nuestro espíritu. Nos invita a hacernos uno con Él. Hoy en el Evangelio, el mandato es: pidan y se les dará. Pero pidan en mi nombre. Muchas veces podemos nosotros decir que nuestra oración pues no sirve porque no nos escucha, pero nos hemos olvidado hacer la voluntad de Dios. Por eso he insistido, Jesús, después de haber cumplido la voluntad de su Padre, habiendo resucitado y manifestándose a los apóstoles, sube a los cielos. Pero después de haber cumplido la voluntad, pedir en nombre del Señor es conocer la voluntad del Padre, no mi voluntad, no mis caprichos, no mis intereses, por muy legítimos que pudieran parecer. Pedir en el nombre del Señor supone también la obediencia, la humildad, la sencillez, el valor para hacer esa voluntad una realidad. Es cierto, a veces pedimos la salud de un ser querido y no se nos concede. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, recordemos que la salud final es la vida eterna. Que el milagro mayor no es que salga de una operación o que salga de un problema, sino es alcanzar la vida eterna, la resurrección de nuestro Señor. Debemos de tener claro la voluntad del Padre Celestial, que es nuestra propia salvación. Si no alcanzamos eso, lo demás no nos sirve de nada. De nada nos serviría tener todos los bienes de la tierra si al final pierdo la vida eterna.
Hoy, pues, en esta invitación de elevar nuestro espíritu, exponemos en manos del Padre. Elevar nuestro espíritu para hacernos cooperadores de esta obra de salvación. Y por eso también seremos enviados, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Esta es la pedagogía del Señor. Haciéndonos uno, somos también cooperadores. Somos discípulos, somos misioneros que debemos de ir anunciando el amor de Dios y la vida eterna. ¿Qué pasó con María después de la resurrección? La Virgen María, como que parece que pasó a un segundo término, no es así. El tiempo de la Pascua se enfocó en comunicar que Cristo ha resucitado. Que si Cristo se manifestó a la Virgen resucitado o no, no lo sabemos, no lo dice la Escritura. Que si Cristo hizo o no hizo frente a la Virgen, no lo sabemos. Lo que sí sabemos de María es una cuestión muy importante. Estando junto con los discípulos en oración, vino sobre ellos el don del Espíritu Santo. Esa es la importancia de María en la Pascua, invitarnos a la oración para conocer la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, ponerla en práctica. Y al ponerla en práctica, convertirnos en discípulos y misioneros del Señor resucitado, esperando un nuevo Pentecostés para iluminar este mundo tan lleno de tinieblas. Ayer nos enteramos de estos 28 mártires que por ser cristianos fueron asesinados cruelmente en Siria. Egipto ya respondió bombardeando. Nosotros respondamos con nuestra mejor arma, con la oración. Testigos del Señor resucitado, testigos que siembran su sangre para que el Evangelio germine y dé fruto. Vamos a pedir al Señor por la conversión también de Siria y de todos aquellos países que en contra de la Iglesia, en contra sobre todo de Cristo, en contra de la voluntad del Padre, siguen con estas circunstancias. Y no nos vayamos lejos, porque podemos pensar que nuestra patria está libre de eso. Basta recordar también, no nada más el atentado en Catedral hace unos días con el padre Machorro, sino tantos atentados contra cristianos que por vivir su fe también son atacados aquí en nuestra patria. Por decir no al aborto, por ejemplo, por valorizar la vida humana, por decir no a las drogas, a la prostitución, al narcotráfico, a los armamentos, son perseguidos ellos y sus familias de una manera muy desastrosa, terrible. Pidamos al Señor porque se siembre el Evangelio, porque ese mandato, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, nos dé también terrenos fértiles para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pero no podemos hacerlo sin la presencia de nuestra Madre Santísima. Ella, junto con la Iglesia, en oración para esperar un nuevo Pentecostés. ¿Qué es lo que pedimos al Señor? El enraizamiento de su palabra, del Evangelio de vida, para que germine a vida eterna.
Que el Señor nos conceda esta gracia. De pie. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. Digamos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Por los peregrinos, estructuras metálicas de Puebla, para que el Espíritu Santo los siga guiando por el camino de la verdad. Oremos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío. Oremos. En estos momentos comienza el encuentro pascual de los agentes de pastoral del recinto guadalupano, aquí en Plaza Mariana. Pidamos al Señor el éxito fructuoso para que esto redunde en alabanza de su nombre. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María, para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad por Jesucristo nuestro Señor.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de tu Iglesia, porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos sin cesar, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dante gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde sierva, por eso dichosa, muy dichosa me dirá. Oremos. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado.
pueden ir en paz.